Preciosos, buenos días por acá. ¿Cómo están hoy? Espero que muy, pero muy bien. Que tengan un lindo sábado, un feliz fin de semana o inicio de semana, ya cuando estén mirando este vlog. Ahora voy rapidito allá afuera, que mi vecina me acaba de llamar y me dijo que saliera un momentico. No sé si es para darme algo o preguntar algo. Ok, estaba mirando por la ventana de la habitación de Amelia y ella está en el patio. Disculpen que ahora se ve aquí oscuro. Déjame ponerme como un abriguito por encima rápido, porque es temprano. Y hace frialdad. Apenas son las 10 de la mañana. Y hoy sí, hace un poquitico de frialdad a esta hora. Bueno, ya estoy aquí. Miren, esto era lo que me quería dar mi vecina. Me dio por aquí también esta bolsita con chocolaticos, dulcecitos, confituras y eso para los niños. Pero esto ella lo estuvo haciendo porque dice que un día como hoy, hace 20 años atrás, falleció su mamá y que ella la recuerda como si fuera hoy. O sea, todos los días la recuerda, obviamente. Y que para ella no es como si hubieran pasado ya 20 años, es algo como si hubiera ocurrido ayer mismo. Entonces, que esto aquí se le llama piroc. Bueno, estos son unos piraquí de cebolla. De cebolla me dijo, sí, tienen cebolla adentro. O sea, son unos panecitos así rellenos con cebolla. Me estuvo dando dos. Pero esto de acá es un piroc que le gustaba muchísimo a su mamá. Y en el centro está relleno con requesón, tiboroca, se le llama acá. Entonces está calientito todavía. Y pues bueno, me lo estuvo dando ahora. Vamos, dice, desayunen con esto en el día de hoy. Y pues todos los años, un día como hoy, me está diciendo que ella hace este piroc para recordar a su mamá. Qué lindo detalle de parte de mi vecina. Ahí le di un abrazo tremendo, ¿no? Porque ahora me estaba contando muy bien la historia. Yo sé que su mamá falleció hace ya muchísimo tiempo, pero me estaba ahora, pues, y con los ojitos así todavía un poco mojaditos, aguados, porque definitivamente eso es algo que uno siempre, toda la vida va a tener en su alma y en su corazón. Aquí ando, ya que el baño con la muñeca que está acabando para terminar de arreglarla, para bajar a desayunar, que ya se quería comer todo así. Primero hay que arreglarse y después a desayunar todo el mundo junto. Mamá, pide un sadik. No, hoy no, no tienes que ir al sadik. Dice mamá, pide un sadik. No, hoy no tienes que ir al sadik. El lunes, pero ni tiene. Vamos a una liena. ¿Qué liena? No, una liena. Ah, ¿año rosdenia? ¿Ya? ¿Tú? ¿Mi cumpleaños? No, todavía falta. Dice que señor Rosdenia, que eso es el cumpleaños de aquí. Aquí tengo el pollito que más tarde voy a estar adobando. Ahorita, cuando terminemos de desayunar, porque es lo que vamos a hacer en el día de hoy en el horno. Ya lo saqué, bueno, estaba descongelado. Le quité esta parte de acá. Ay, que eso me da cosa. Y entonces lo lavé y pues ya ahorita lo adobo. No deja a su abuela tranquila. Mira la forma que ella la tiene agarrada por el cuello así. Y mamá le dice, suéltame que no me deja ni respirar. Me voy. Y ella no. Ven, mami, ven. Ven, ven. Es mi mamá. Ven, mami, ven. Ven, ven, mami. Préstamela un ratico. A mi mamá. Préstamela a mi mamá. Préstame a mi mamá un ratico. Préstamela un ratico. ¿Me la presta? Por aquí ya está preparada la mesa para desayunar, mis preciosos. Así que nos vamos a comer el dulcecito que nos estuvo regalando nuestra vecina. Por aquí estos también. Buen provechito, se acuerdan ustedes, va a comer algo ahora con un té bien calientico. Y vamos a deleitarnos con este desayuno. Miren, así es como se ve. Así que ahora voy a coger un cuchillo para cortarlo.
Ahora esta parte de aquí la está limpiando la mamá Julia, porque Amelia está un poco, qué sé cuándo, qué sé yo. Ya yo limpié allí la cocina y ahora mi mamá está limpiando por aquí. Ay, Dios mío, qué claro se ve esto. Espérense. Ahora mi mamá está limpiando por aquí en el recibidor. Y ella está loca por tirar agua. Le digo que ahora la semana que viene va a ser un poquitico de calor, más calor que estos días, ¿no? Van a subir más las temperaturas nuevamente, gracias a Dios. Y vamos a coger la manguera y tirar agua allá afuera en el portal. A mí no me convence la cosita esta, la concha. A ella lo que le gusta es la tiradera de agua. Tiradera de agua, exprimir con las manos. Que mi mamá no quiere cuento con la suciedad tampoco, ni con polvo, ni tela de araña. Ella no, ve. No, si ella las ve donde quiera. Ella ve las telas de araña donde quiera. Donde quiera, muchacho. Entonces, ahora que viene, que va a venir estos días bastante calorcito, lo que vamos a hacer es tirar bastante agua allá afuera. Limpiar súper bien el portalito. Para quitar todo el pop y toda la cosa, como obviamente eso está allá en la calle ahí, y ustedes saben que la calle de aquí no está asfaltada y cuando pasan los carros todo el pop está allá afuera. Y pues este recibidor hay que limpiarlo básicamente todos los días, porque es aquí el entra y sale. Y los zapatos de la calle y todo, aunque aquí gracias a Dios se tiene la costumbre en Rusia de que cuando llegas de la calle se tienen que quitar los zapatos acá en el recibidor siempre las personas, no se anda dentro de la casa como tal. No se anda con zapatos. Ahora estamos esperando que venga el Nico, que fue un momentico al correo a buscarme un producto que me llegó para el pelo. Y fue también a comprar pan, jugos y a botar la basura. Se fue con Alejandro. Y por aquí la muñequita está medio que sé cuándo que soy yo, porque ella se quería ir también. Pero como hace un poco de frialdad hoy, dije no, 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 se queda aquí tranquila que hace un poco de frialdad. Ya llegaron. Uy, ay, me está dando un abrazo. Rompe el hueso, apretadito. Ah. Apretadito. Pues bueno, ya llegaron. Amelia se durmió y la acostó ahora mismo. ¿Compraste una ensalada? Yeah, ¿pero yeah. ya te la comiste? Bien. Yeah. Ah, porque la veo abierta. ¿Esta cuál es? Ahí está. Allá la mamá Julia. Bueno, Nico llegó ahora, como les digo, con Alejandro. Han traído panes que ya no teníamos. Amelia la acosté ahora mismitico. Ya son las 2:30. Por lo que veo aquí compró juguito de mango. Mmm, qué rico. Y por aquí este de manzana, que es el que le gusta a Alejandro. Cola y esto que es una limonada, acá se le llama Duchess. Ajá, no, esta es Duchess. ¿Esta es burretino? Caco y burretino, esta es Duchess y Chernogalovka. Es una limonada. Y bueno, estuvo comprando quesito parmesano rallado. Por aquí salami y por acá dulcecitos de Königsweiger. Creo que por aquí está este que le gusta mucho a Amelia. A ver, esta es la parte de arriba. Por aquí hay croissant. Este es otro igual que este de acá. Y este que le gusta muchísimo a Amelia, Alejandro y a mi mamá. Miren, él siempre compra de todo un poquito para todos. Y por aquí está la cajita que fue a buscarme al correo. Así que ahora mismo la voy a abrir. Ah, y por aquí están las papas también. Ahora lo voy a poner en una bolsita. Ustedes saben que aquí se come mucha papa en esta casa. Y la caja, aunque yo veo que es demasiada caja para un solo producto. Ay, disculpen ahí si se está moviendo demasiado. Para un solo producto, pero bueno, mejor así porque eso significa que viene bien protegido para que no llegue roto. Ni mucho menos porque aquí, déjame ponerlo para acá porque estoy moviendo demasiado ahí la mesa y la cámara está temblando. Aquí creo que lo que viene es un acondicionador, sí, que yo estuve comprando por Oso, que encontré, gracias a Dios, porque es un producto que yo llevo utilizando hace muchísimos años y obviamente aquí no lo venden. Y por Amazon, recuerden que Amazon es Amazon y en Rusia no tenemos Amazon como tal, pero tenemos Oso, o se le puede decir también Ozon. Miren, viene súper bien envuelto, miren. O sea, cualquier cantidad de estas de este nylon. Que yo siempre lo guardo porque lo puedo utilizar para otras cosas. Y viene por acá envuelto. Dios mío, después de tanto tiempo lo voy a volver a utilizar. Y como les digo, en Rusia no tenemos Amazon como tal, tenemos Ozon. Y tenemos también Wildberries. Entonces, es básicamente lo mismo, lo único con otro nombre. Pero que en Ozon no es que se encuentra tan fácilmente. Yo, como les mencioné hace ya unos cuantos días, estaba busca que te busca, busca que te busca. Este tipo de productos que yo lo utilizo, lo vengo utilizando desde hace muchos años. Y bueno, encontré un vendedor que tiene unos cuantos, o sea, diferentes cosas, pero un poquito caro realmente al precio original. Entonces ayer, de casualidad, me metí en la, ¿cómo les explico? En la compañía que yo utilizaba antes
para cuando yo compraba cosas en Amazon Estados Unidos, lo enviaba a esa dirección, a ese casillero en Estados Unidos, y luego esa compañía rusa me trae los productos para acá, me lo envía para acá. Pero que yo les había comentado que los cosméticos están sancionados para poder enviar, pero estaba mirando justamente ayer lo que es cosméticos y maquillaje y esas cosas, eso sí sigue sancionado, pero los productos para el cabello no, ya no están sancionados, así que ya puedo comprar, esperemos que así sea, voy a hacer la prueba más adelante, en Amazon Estados Unidos, enviarlo para esa dirección, para ese casillero, y que esta compañía rusa, Banderolka, me lo envíe para acá, ya veremos. Eso me dio una alegría, porque así puedo volver a utilizar todos los productos para el cabello que yo siempre he utilizado. Porque, por ejemplo, este simplemente me salió bastante caro en cuanto a lo que es el producto y el envío solamente de este producto. Por este acondicionador es buenísimo para el cabello alisado y hace mucho, mucho que yo no lo utilizo. Entonces, comprarlo en Amazon Estados Unidos, incluso con el envío de la compañía, me sale muchísimo, muchísimo más económico. Miren, así es como viene. Ahora le voy a quitar todo esto. Gracias a Dios vino bien, llegó enterito, nada roto ni mucho menos, pero les decía, bastante caja para este solo producto, pero lo importante es que viene bien envuelto, así que le voy a quitar esto, lo voy a limpiar y lo voy a poner en donde tengo todos mis productos para el pelo. Por acá la tengo que buscar un espacio y lo quiero poner aquí porque este champú realmente es el que va con ese acondicionador. Lo único que este champú no es para lavarse siempre el cabello con él, es más cuando uno termina de hacerse el alisado o algo así, porque es un champú neutralizante y te quita todo el aceitito natural del cabello. Entonces es más bien para cuando uno termina de hacerse el alisado. Pero a mí me gusta siempre tenerlo también. Y ese lo tengo desde hace rato que no se me ha acabado. Así que vamos a ver cómo le buscamos por aquí un huequito. Y ya ahora organizo mejor todo esto. El otro día les había mostrado esta mascarilla que está sumamente popular ahora mismo en las redes sociales. Aún no la he utilizado, pero se los mostré el otro día. Y cuando yo abrí esto, mi amor, ese olor está espectacular. Qué rico huele. Tiene una textura bastante densa y huele espectacular. Compré también el acondicionador, como les dije. Y más adelante quiero probar el champú. Pero lo que sí está bastante popular es esta mascarilla. Si alguno de ustedes la ha utilizado, me dejan por ahí en los comentarios qué tal le ha funcionado en el cabello. Dicen que deja ese pelo bellísimo. Yo todavía no la he utilizado. Cuando me lave nuevamente el cabello, la quiero utilizar a ver qué tal. Déjame organizar mejor aquí todo mi mejumbre de cositas para el cabello para tenerlo mejor acomodado. Aprovechar que la niña está dormida para sentarme a editar este videito. Ya tengo todos los clips acá en el editor, así que vamos para allá. Manos a la obra, a trabajar. Aquí ando, creo que cuando me levante voy a tener las narguitas planas. Ahora mismo son las 6 de la tarde y terminé ahora de editar el segundo video. Contenta. Ya tengo listo el que voy a publicar hoy mismo y tengo listo el que voy a publicar mañana. Ya simplemente se está exportando. Así que llevo como 3 horas aquí sentada porque son las 6 y creo que subí para acá 2 y pico, casi 3 de la tarde, casi las 3 de la tarde, que fue cuando la niña se durmió. Pero bueno, ya terminé, así que ahora voy a bajar para ponerme a cocinar. Casi ya a las 6:30 de la tarde y por aquí ya puse el pollo en la bandeja del horno. Ya tengo previamente calentando el horno, así que para adentro va más rápido que deprisa. Era de la cocina en mano y por aquí afuera eso significa que vamos en búsqueda de perejil. Está haciendo tremendo frío en el día de hoy. El Nico quería cortar la hierba, se los dije, pero canceló la idea, mejor dicho, cambió de opinión, canceló la idea porque qué frío. Así que déjame buscar unas ramitas de perejil que necesito. Ahora voy a estar haciendo una salsa porque voy a hacer una pasta con el pollo que estoy haciendo ya en el horno. Es lo que vamos a comer en el día de hoy. Y ya ahora cuando en estos días que hay un poquito más de calorcito, ya tengo que venir para acá para ponerme a quitar un poco de hierba mala. Con este es suficiente, no necesito mucho. Así que pues ya vamos para adentro, que yo me puse un abrigo y todo, pero ando con un chorcito, bueno, con el short que ando de mezclilla, y tengo las canillas congeladas.
Aquí ya tengo el perejil, ya lo estuve lavando, así que con esta tijera lo voy a estar cortando. Esta tijera Nico la compró hace rato ya online y la verdad que buenísima para cortar el perejil, eneldo y todo eso. Ya al pollo le queda un poquito, estuve haciendo ahí también un poco de berenjena y un calabacín que tenía en el refrigerador junto con cebolla. Y más bien así con un poquitito nada más de aceite de oliva, pero más bien al vapor, ahí en la sartén, ya eso está listo. Y ahora voy a estar haciendo la salsa para los para la pasta, que lo voy a hacer una mezcla, porque miren, si se dan cuenta, aquí hay creo que tres diferentes y aquí esta otra, porque cuando cocino pasta y me queda poquito, no la boto, ni mucho menos. Entonces la voy uniendo así, al final es pasta igual. Ya puse la pasta aquí, así que vamos a esperar. Y bueno, ya el agua estaba hirviendo como tal, pero al poner la pasta, obviamente, ahora espero un poquitico a que comience a hervir nuevamente. Voy a hacer la salsa y por aquí le voy a poner Slipkin. Ya tengo el sartén también previamente caliente. Aquí vienen como unos 500 gramos. Le voy a poner como unos 200, seca. Básicamente como la mitad. Ahora le voy a estar poniendo un poco de sal. Ya después le rectifico la sal, o sea, lo voy a probar a ver si quedó bien así. Un poquito de albahaca por aquí. Está rico. Ahí a Amelia se está tomando un agua, pero es un agua con sabor a mandarina. Eso que qué rico. Un poco de pimienta negra molida. Y también le voy a poner nuez moscada, ¿ok? Todo esto lo voy a revolver así, muy bien. Le voy a bajar un poquitico el fuego. Y en unos segundos pues ya le voy a poner el queso rallado, que ya lo tengo listo, es queso parmesano. Se lo voy a poner así y voy a remover nuevamente. Y así sucesivamente, pues bueno, le voy a poner la cantidad de queso que yo vea que me cuadre la cosa, ¿no? Uno le puede poner más o menos dependiendo qué cantidad te guste. Ya apagué el fuego completamente, pero yo le quiero poner perejil porque a mí me encanta. Yo le quiero poner perejil, ya esto es un paso opcional. Se lo quiero poner como tal a la salsa y ya ahora cuando la pasta termine de cocinarse, la voy a poner para acá, mezclar todo y ya el otro poquito de perejil que me queda, que he dejado aquí, ya se lo pongo por encima, ya listo para servir. Bueno, aquí ya puse la pasta para acá, la saqué de la cazuela, la estuve enjuagando con agua fría. ¡Ah, Alejandro! Aquí andan ellos dos jugando. Y pues ya la puse aquí en la salsa. Miren qué rico. Ya probé la salsa y está espectacular. Bastante queso. Así que poco a poco aquí la voy removiendo. Y ya luego la pongo para un recipiente. Y por encima le ponemos el perejil que quedó. Aquí la comidita del día de hoy ya está lista. Yo creo que esto me lo voy a comer yo. Una, porque tiene picante. Y aquí pues ni mi mamá ni el Nico no son tan amantes de las verduras así como el calabacín y la berenjena y esas cosas. Pero está riquísimo. No se ve muy apetitoso que digamos, pero está bien rico. Tiene su cebollita, picantico, sal, pimienta. Está exquisito. Yo lo probé y me gustó mucho. Mi mamá estuvo haciendo esta ensaladita por acá. Y bueno, por aquí está ya la pasta lista. Así que buen provechito. O sea, con ustedes va a comer agua ahora. Vamos a ver qué es lo que va a tomar cada cual. Por eso siempre ven los vasos vacíos o casi siempre antes de comer, porque aquí cada cual toma algo diferente. Ya terminamos de comer hace un ratico y ellos dos andan por aquí jugando. Él está ahí armando algo de Lego y aquí anda jugando con los carritos de Alejandro. Así que yo voy a aprovechar que ellos están aquí muy tranquilitos y voy para el baño. Ya por aquí son las 9. Miren, ahí se enfoca esto. Ay Dios mío, las 9 de la noche. Así que ellos andan por ahí y ahí se van a quedar un ratico jugando. Ya después que yo saque del baño, pues bueno, baño a la muñequita. Ahora voy a subir un momentico para poner la batería de esta cámara ya a cargar. Ya la batería de esta cámara me está haciendo así, que ya se está terminando. Espero que les haya gustado muchísimo el videito del día de hoy. Ya lo voy a dejar hasta aquí. Como les digo, ya me voy a bañar una vez que salga para bañar a la muñeca. Y Alejandro que se bañe también después. Y me voy a poner a responder los comentarios, que hoy obviamente estuve publicando uno de los videitos que estuve editando. Ya tengo el otro listo para mañana. Así que les mando un besito bien, pero bien grande. Como les dije al inicio, mañana es el Día de las Madres. O sea, muchísimos países lo celebran mañana. Aquí en Rusia no se celebra el Día de las Madres el segundo domingo de mayo, sino en noviembre, el último domingo de noviembre.
Así que, pero bueno, yo soy cubana, soy latina, así que para mí mañana también es Día de las Madres, obviamente. Así que pues desde ya un besito a cada uno de ustedes. Gracias de corazón por estar aquí y nos estaremos viendo mañana en un próximo videito. Muchísimas gracias siempre por el apoyo y los quiero mucho.